el remate al palo, suerte de la mesa. Señor, no. Ve que viene entrachado, mete la cabeza perfecto y le cambia la trayectoria de la pelota, nada que hacer para el arquero de la mesa. Y aquí perdona para el equipo de Rodríguez. Totalmente. Hay que lanzar un poco el balón y consigue meterlo en el segundo poste para uno de la capacidad de y aquí muy bien. No sabe cómo decidir, Muñoz viene ahí, era difícil el tiempo, luego tiene la remoto, tranquilísima jugada. Venga, yo culparía un poco al arquero. Sí. Aquí no viene, aquí el chico tira muy bien. Vean de dónde de la nada saca un disparo directo al travesaño. Sí, se había quedado adelantado ahí por la guitarra. Bien. La calificación es como si... La tienes que dar por hechos, como si no hicieras nada. Esa es la realidad de este equipo. Este equipo, hasta no llegar a la final y estar ahí, las cosas son nada más que lo normal. No estamos tapando bocas, no necesitamos tapar bocas. El equipo está jugando bien, tiene una gran actitud, tiene un gran desempeño en ese factor de actitud, de determinación. Y creo que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Después de que dejamos 100 puntos en el camino, hoy estamos recuperando, estamos haciendo lo correcto, lo que tiene que hacer el equipo. ¿Te confías de ese 5-0 que llega Pumas y con dos hijos de América? Yo, imagínate, cuando me corrió Puebla, cuando me corrió Chivas, cuando me corrieron todos los equipos que nos enfrenta, para nada, ¿no? Sabemos que va a ser igual de difícil el partido, lo que pasó en Monterrey, allá con Tigres. O sea, a veces son accidentes del fútbol, ¿no? Un buen día en Picolín, tuvieron ahí algunos errorcillos que bueno, se convierten en goles, pero son circunstancias de un día malo y eso no quiere decir que sea un mal arquero, que la defensa sea mala, al contrario, eso que sea una defensa sólida, la de Pumas. El Picolín es un buen arquero, pero bueno, tuvieron una tarde mala el equipo como tal, y por eso salen con ese resultado, pero para nada Pumas es un equipo fácil, al contrario, va a ser un equipo donde hay que correr muchísimo también, y hay que ser certeros. Miguel, tu América ya está muy... Pues estamos en ese proceso, el equipo por lo menos hoy en la actitud de entrenadores se manifestó y se mantuvo igual que contra León, que eso me gustó. Ojalá, creo que llevamos dos torneos teniendo mucha regularidad y bueno, pues si lo están haciendo bien los muchachos, ya sabrá el técnico de la selección a quién convocar, ¿no? Si los llama, qué bueno, si no siguen trabajando, pues sirve para tener resultados. Bueno, ¿qué encontraste en América que querías? Machucho está jugando extraordinariamente bien, a pesar de no haber podido hoy marcar, hizo un trabajo de equipo sensacional, corrió la pelota, jugó de pared, jugó a los toques, la verdad que todos haciendo un volumen de juego que me encanta. Y sabemos porque ganar el domingo significa calificar matemáticamente y es lo que buscamos. Gracias, buenas noches. Gracias, Pedro.